como diciendo, para que no venga a ayudar a Mil Máscaras y al villano tercero. Vamos a ver si es suficiente o no para que Enrique Vera saque la casta y pueda sacar adelante. Además, asustó. El día que el luchador Mil Máscaras enfrentó al luchador de la WWE Triple H. Todos conocemos al mítico luchador Mil Máscaras, una de las leyendas de la lucha libre mexicana. Pero me atrevería a decir que este luchador es una leyenda internacional, ya que Mil Máscaras luchó prácticamente por todo el mundo. Luchando en Asia, luchando en Europa, en África, en América Latina, en los Estados Unidos y obviamente en México. Su fama como luchador es abismal. Y es que muchos luchadores a lo largo del mundo han tratado de copiar a este luchador, no solo en la indumentaria, sino también en su máscara. Sin embargo, Mil Máscaras puede ser copiado, pero jamás igualado. ¿Pero acaso tú sabías que había enfrentado a Triple H, el luchador de la WWE, antes la WWF? Rápidamente te pondré en contexto. Como todos saben, Mil Máscaras fue un luchador que era solicitado en distintas partes del mundo. Lugar donde le pagaran, lugar donde estaba Mil Máscaras. Y enfrentó a toda clase de luchadores a lo largo del orbe. Pues en muchas ocasiones, entre los años 70, 80 y 90, tuvo que viajar varias veces a los Estados Unidos. Esto porque era contratado por distintas empresas de ese país. En muchas ocasiones solamente se presentaba una sola vez, pero en otras tantas hacía una mini gira donde tenía varias presentaciones en cada empresa. Este luchador a finales de los años 80 y principios de los 90 llegó a luchar en empresas como la WWF y la WCW, enfrentándose a leyendas como Sgt. Slaughter y también a Cactus Jack, mejor conocido como Mick Foley. Pues en una de esas tantas veces llegó a la WWF a finales de los años 90, específicamente en el año de 1997. Mil Máscaras era un luchador independiente, y en sí era un luchador veterano porque contaba con 55 años de edad. Sin embargo, y a pesar de esto, Vince McMahon decidió hablarle a la leyenda Mil Máscaras. Y es que, como mencioné, ya había trabajado para la WWF. Es decir, Vince McMahon, el dueño de la WWE, sabía de la jerarquía, la calidad y la figura que representaba Mil Máscaras. Es por eso que la WWE quería usarlo para un evento súper importante en ese año de 1997. Por otra parte, en el año de 1997 se encontraba un Triple H joven en la WWE. Un luchador que había pasado por la competencia de la WWE en aquel entonces, la WCW. Pero que después ingresaría a la WWF. Realmente era un luchador muy joven y muy novato Triple H, aunque ya había tenido logros importantes como el campeonato intercontinental de la WWE, campeonato que le arrebató al luchador Mr. Perfect en el año de 1996. Incluso se había enfrentado a una de las leyendas más importantes de esta empresa, como lo fue Ultimate Warrior, a quien enfrentó en WrestleMania 12. Como tal, a principios de 1997 sucedió la alianza entre la empresa mexicana AAA con la WWE, una alianza que se capitalizó en un evento llamado Royal Rumble 1997. En este evento participarían luchadores mexicanos de la AAA, luchadores como el Perro Aguayo, Cibernético, Canek, Pierrot, entre muchos más. Sin embargo, uno de los luchadores que también participó fue Mil Máscaras. Y es por eso que el llamado hacia este luchador fue más que especial. Mil Máscaras participaría en la lucha de Royal Rumble, una lucha multitudinaria la cual consiste en eliminar a tu oponente por encima de la tercera cuerda. El ganador se lleva una oportunidad por el título máximo de la empresa WWE. Así que Mil Máscaras entró como luchador sorpresa a esta contienda. Rápidamente, este luchador fue a castigar a sus rivales. Y después de unos cuantos minutos ingresó otro luchador, y era ni más ni menos que Triple H, el cual hacía su regreso después de meses de inhabilitación. Esto porque tenía una seria lesión en la pierna. Enseguida de que Triple H entró al combate, enfrentó a Mil Máscaras.
prácticamente intercambiando golpes en un momento. Triple H, a pesar de ser un luchador joven, no se rajó contra la leyenda Mil Máscaras. Sin embargo, Mil Máscaras le tuvo que dar una educación a este luchador. Por ahí, ambos luchadores se encontraron un par de veces más dentro de esta batalla. Pero como había mucho más luchadores, tenían que batallar contra los demás. Incluso Mil Máscaras también tuvo un pequeño y ligero enfrentamiento contra la leyenda Owen Hart. Pero también se encontró contra luchadores como el Cibernético y Pierrot. Este último fue eliminado ni más ni menos que por Mil Máscaras. Incluso estos tenían una rivalidad en esta empresa WWF. Y aquí fue cuando Mil Máscaras se autoeliminó en la contienda. Esto saliendo con una plancha hacia Pierrot por encima de la tercera cuerda. Aunque algún día hablaremos sobre ese momento, desmintiendo que quedó eliminado. De esta manera, Mil Máscaras terminaba su participación en Royal Rumble. Lo que es interesante es que al menos por unos minutos ambos tuvieron un enfrentamiento. Un enfrentamiento que no se volvería a dar, ya que la empresa WWE en los años posteriores jamás se hizo con los servicios de Mil Máscaras. Por lo cual la carrera de Mil Máscaras se desarrolló en otras empresas y en otros países. Mientras que la carrera de Triple H explotó en la WWE, siendo una de las figuras máximas en toda su historia. Por lo cual esta situación fue la única en la que pudieron enfrentarse. Sin duda, una anécdota muy pequeña pero muy interesante. Pero bueno, ¿tú sabías sobre este enfrentamiento? Místico, sin duda, es uno de los luchadores más populares de la lucha libre mexicana. Un luchador que fue el nuevo boom de la lucha libre a finales de la primera década de los 2000. Y que esto le sirvió para ir a empresas como la New Japan Pro Wrestling y la WWE, empresa donde llegó con bombos y platillos, siendo catalogado como una sensación internacional. A principios del 2011, Místico tuvo que llegar a esta empresa y cambiar su apariencia y nombre, adoptando el personaje de Sin Cara. Sin Cara tuvo muchos episodios de todo tipo en esta empresa. Pero el día de hoy les contaré el día que Místico Sin Cara hizo el ridículo en WWE. Si quieres saber esta historia y qué pasó, quédate en este video. Sin Cara, o Místico, llegaría, como dijimos, en el año 2011 a la WWE. En una conferencia de prensa llevada a cabo en la Ciudad de México, donde se haría la presentación del luchador mexicano oriundo de Tepito, se anunciaba su nuevo personaje. Este personaje sería bautizado como Sin Cara, con el cual se pretendía que alcanzara el máximo éxito, es decir, llegar al estrellato. Y esto era debido ya que en México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, era una mega estrella, ganando muchos reconocimientos en dicha empresa. Por lo cual se esperaba que en WWE pasara algo similar. Y es que WWE apostaba para que este luchador hiciera el cambio de generación con Rey Mysterio, que hasta en aquel entonces era la máxima figura latina. Es decir, Sin Cara sería el próximo Rey Mysterio, por eso desde que llegó recibiría un impulso muy grande. Sin embargo, desde su debut todo iría mal, y es que debutó de mala manera, casi errando un salto en su entrada, para posteriormente y con el paso del tiempo tener muchas equivocaciones graves en sus luchas. Además, tuvo varias lesiones que iban de leves a complicadas. Lógicamente, todo esto hizo que el luchador simplemente no pudiera tener el éxito esperado en la empresa, hasta el punto que la propia empresa decidió ya no seguir con esta relación laboral con Místico.
Posteriormente a su salida, Místico se mantuvo firme de que en Estados Unidos no lo dejaron mostrarse, que siempre lo limitaron en la WWE con sus habilidades luchísticas y que fue víctima prácticamente de racismo. Sin embargo, personas que eran entrenadores como el ex luchador Arn Anderson mencionaban que Místico no tenía buena actitud, que quería hacer todo a su manera y que jamás se acopló al sistema de WWE, que nunca le interesó aprender inglés y que no se preparaba lo suficiente y por ende tenía varias lesiones. El hecho es que Místico no quedó bien con WWE y tuvo una amarga experiencia. Los aficionados de Místico lo defienden diciendo que WWE no era para él porque era un show y que Místico era demasiado para esa empresa. Pero los fanáticos de WWE se burlan de Místico diciendo que tuvo muchos errores en el poco tiempo que estuvo en la compañía. Independientemente de esto, está más que claro que WWE ni Místico estaban en la misma sintonía. Místico pensó que en esta empresa triunfaría solo por su calidad luchística, y WWE pensó que Místico se adaptaría fácil a lo que le pedían, pero nada fue así. El punto es que Místico no conocía para nada el producto de WWE cuando firmó para esta empresa. Y es por eso que esta pequeña historia sale a la luz. Resulta que cuando Místico Sin Cara llega a la WWE por ahí del año 2011, Edge era una estrella de esta compañía. Un luchador que había sido campeón de la WWE en varias ocasiones y que tenía muchos más reconocimientos. Por aquellas épocas, Edge tenía un grupo con los luchadores Kurt Hawkins y Zack Ryder, luchadores que tenían prácticamente el estilo de Edge. Es decir, eran copias de su personaje y que este luchador los llegó a utilizar en varias ocasiones para sus luchas, haciendo que sus rivales se confundieran y sacando ventaja de esto. Lógicamente, todo esto en las historias, en la ficción de la WWE. Es decir, era parte del show. Pero realmente la gente sí conocía quién era cada luchador y Edge era inconfundible. Sin embargo, Sin Cara llegó en esa época. Y si bien conocía a varios luchadores como John Cena y Edge, no conocía a todos los luchadores. Pero cuando él llegó, estaba muy entusiasmado de trabajar en WWE. Y sobre todo estaba emocionado por acercarse a los luchadores conocidos. Así que trató de acercarse a Edge. Hizo todo lo posible para conocerlo y saludarlo en backstage, es decir, en vestidores. Cosa que después sucedió de varios intentos. Hay que decir que las superestrellas de WWE, las máximas estrellas, muchas veces tienen mucha privacidad. Es decir, los talentos nuevos o los más novatos, pocas veces se les pueden acercar. Sin embargo, Místico Sin Cara lo había conseguido. Había conocido a Edge, lo saludó y parece ser que todo estaba bien. Sin embargo, y lamentablemente para Místico, este se había equivocado y había saludado a una de las copias de Edge, uno de estos luchadores llamado Kurt Hawkins, que si bien tenía el estilo similar a Edge, porque menciono era una de sus copias, era inconfundible la imagen de Edge. Sin embargo, cuando este luchador saludó a Místico, no sabía que lo estaba confundiendo con Edge, pero lo vio tan emocionado que lógicamente se dio cuenta, y mucho más cuando él lo saludó como Edge. Así que Místico se confundió de Edge y saludó a un Edge pirata. No se sabe realmente si Místico se dio cuenta con el paso del tiempo de que había saludado a otro luchador, es decir, al luchador incorrecto, y que literalmente nunca saludó al Edge original. Sin embargo, esta pequeña historia nos dice dos cosas. Una, que Místico no conocía para nada prácticamente el producto de WWE, y que no podía lograr identificar a los luchadores originales.
y otra que WWE estaba haciendo correctamente las cosas, porque si un luchador de su misma empresa que era Místico estaba confundido entre estos tres personajes, pues la gente mucho más. Esto quedó como una anécdota graciosa y bizarra, pero sin duda también nos marca qué tan poco familiarizado estaba Místico con la empresa. Un error que al final le saldría caro a la WWE y a Místico. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan de esta pequeña anécdota? ¿Crees que este tipo de situaciones nos marca por qué Místico no triunfó en esta empresa? ¿Por lo poco que conocía a la misma? Déjame tu opinión aquí en la caja de comentarios. Si te gustó este video, deja tu like. 5 veces que la AAA copió a la WWE y la WCW, empresas americanas. Chessman le copió a Sting. Sting es uno de los íconos de la lucha libre americana o wrestling, un luchador que revolucionó la lucha libre de ese país, pero que pasó por muchas etapas en su carrera. Sin embargo, a finales de los años 90, en la empresa WCW, se hizo con alta fama por el personaje que representaba. Y es que hay que recordar que usaba un personaje místico de pintura blanca, simulando al cuervo de las películas. Pero en cierto momento, al unirse a una facción llamada NW Wolfpack, cambió su pintura facial a una roja, que casual es la misma pintura que Chessman comenzó a usar cuando le dio vida al personaje en el año 2001. Hay que recordar que Chessman debutó al lado de la secta y desde ahí comenzó a usar esta pintura facial. Claramente vemos que la pintura de ambos luchadores son muy similares, así que Chessman o se inspiró en Sting o prácticamente le copió la pintura a este luchador. Como lo decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Polvo de estrellas y Goldust. Aquí es más que evidente lo similar de ambos personajes. Goldust debutó en la WWE a mediados de los años 90, siendo uno de estos personajes estrafalarios con vestimenta dorada y negra que parecía irónicamente un luchador exótico de aquellas épocas en México. Años después aparecería Polvo de Estrellas en AAA, quien tuvo personajes anteriores como Adrián el Exótico y Coco Rosa. Este personaje fue creado, dicho por el mismo Polvo de Estrellas, a manos de Antonio Peña, por lo cual este personaje tenía influencia del propio Goldust y también de la cantante Cher. Podemos ver que ambos luchadores tienen vestimentas y pelucas similares, además de los colores. Claramente una copia Polvo de Estrellas de Goldust, hasta en el nombre, porque Goldust en español significa polvo de oro, y pues Polvo de Estrellas no está muy alejado de ese nombre. La D-Generation Mex. Esto como tal no es una copia de un luchador en específico, pero sí de un concepto. D-Generation X fue una de las agrupaciones más prestigiadas a finales de los 90 en WWE. Esta facción duró entre separaciones y reuniones aproximadamente 20 años. Lógicamente, esta misma tuvo varias repercusiones e influencias en todo el mundo. Y en AAA esto sucedió a mediados de los 2000, con la llegada de varios extranjeros a la AAA. Uno de estos extranjeros era ni más ni menos que X-Pac, ex miembro de D-Generation X. Así que este luchador decidió hacer su propia versión en la compañía, llamándola creativamente D-Generation Mex. Juntó a Ricky Romero y Alex Kozlov, y esta facción tuvo grandes momentos de gloria en esta empresa. Pero el concepto no fue tan entendido por los fans convencionales de la AAA, así que de la nada acabó terminando, pero muchos recuerdan a esta facción, la D-Mex, como una de las versiones bizarras de la original. AAA le copia el nombre a los eventos de WWE. Esto es más que lógico. WWF, ahora WWE, hizo varios eventos que son importantes a nivel internacional, como por ejemplo WrestleMania y SummerSlam.
que SummerSlam más o menos viene siendo la traducción en español como golpe de verano. Es entendible entonces que debido a esta creación, a los nombres tan populares y prestigiosos que tuvo estos eventos en esta empresa, pues muchas otras empresas a nivel internacional tomaran referencias de los mismos, incluso decidieran replicarlos como en el caso de AAA, que le hizo ligeras modificaciones. Por ejemplo, el WrestleMania de WWE, AAA lo convirtió en Triple Manía. El SummerSlam, que ya supimos el significado, AAA lo convirtió en Verano de Escándalo. Y en el evento que tenían antes en WWE, que se llamaba King of the Ring, que significa en español Rey de Ring, AAA hizo su propio evento llamado Rey de Reyes. Creo que no necesito explicar nada más. Por último, pero menos importante, Cibernético versus Antonio Peña, Triple L contra Triple A. Ustedes recuerdan que a finales de los 90 y principios de los 2000 existía una gran rivalidad entre Triple L, Lucha Libre Latina, contra la Triple A. La Triple L era encabezada por el Cibernético junto con los Vipers, los cuales, aunque eran luchadores de la Triple A, se rebelaban y trataban de desmantelar a la Caravana. Por lo cual el talento de AAA siempre salía a confrontarlos y se hacían épicas guerras en las funciones de AAA. Pero a su vez, el Cibernético tenía una gran rivalidad con el dueño Antonio Peña. Pues resulta que todo esto fue copia de WWE y de WCW. Podríamos hablar que es la copia más grande en la historia de AAA a estas empresas. Y es que a finales de los años 90, todos recordamos que en Estados Unidos había una batalla por los ratings televisivos entre WWE y WCW. WCW tenía una facción que era llamada NWO, encabezada por Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash, que casualmente tenían una guerra con los luchadores de WCW por el control de la empresa. La misma historia que tenía AAA con la Triple L. Mientras tanto, en WWE teníamos la historia de Vince McMahon contra Stone Cold, una guerra entre el jefe y el empleado, que casualmente también era similar a la de Antonio Peña con el Cibernético, con la diferencia de que Vince McMahon no defendía nada y era un jefe autoritario, mientras que Antonio Peña pues sí defendía una causa que era su empresa. Al final, esta historia de AAA contra Triple L fue claramente inspirada o copiada de WCW y WWE. Lo cual tiene sentido por lo que ya dije, porque la lucha libre de ese país estaba en su máximo esplendor. Sin embargo, AAA tal cual calcó cosas de ambas empresas y las combinó para hacer una historia en su propia empresa. Pero bueno amigos, este fue el video de AAA copiando a WWE y WCW. Pero si quieren que haga una versión de WWE copiando a AAA, tenemos que llegar a 200 likes en este video. Sí, 200 likes, son poquitísimos. La WWE es sin duda la empresa más grande en entretenimiento deportivo. Tanto ha sido su influencia que empresas alrededor del mundo tratan de emular prácticamente lo que ha hecho el gigante de la industria de la lucha libre. Sin embargo, esto no quiere decir que esta empresa no se haya equivocado en varias ocasiones. Y posiblemente una de las equivocaciones más graves que ha tenido a lo largo de la historia es el racismo, ya sea denigrando a luchadores en la ficción o en la vida real. Esto ha sucedido con varios luchadores de distintas nacionalidades. Pero el día de hoy, en este video, hablaremos lógicamente de luchadores latinos y específicamente de mexicanos. Así que si quieres saber cuáles fueron estos casos, quédate en este video.
mediados de la primera década de los años 2000 y con la quiebra de varias empresas en Estados Unidos como la SW y la WCW, la WWE se convirtió en un monopolio. Lógicamente porque adquirió a estas empresas, es decir, las compró y pues fue la empresa más importante en los Estados Unidos. Esto lógicamente dejaría sin trabajo a varios luchadores y varios luchadores latinos. Es por eso que WWE contrataría a varios de ellos. Por ejemplo, Super Crazy, que venía de SW, fue contratado. Psicosis y Juventud Guerrera, que venían de WCW y que incluso habían sido campeones crucero también. Y la empresa WWE decidió juntar a estos tres luchadores mexicanos. Y es que quería tener un buen arraigo con los mexicanos, pero también con los latinos. Además, estos luchadores ya conocían la dinámica de cómo trabajaban las empresas en ese país. Sin embargo, cuando juntaron a estos tres luchadores, llegaron teniendo personajes muy estereotipados. Y es que formaron la facción de los Mexicools, teniendo una vestimenta de jardineros e incluso entraban con podadoras al ring. Este era un claro mensaje de la empresa de cómo veía a los latinos en aquel entonces, que simplemente los veía como empleados domésticos, entrando en el cliché de los inmigrantes cuando trabajan en Estados Unidos. Aunque el trato de WWE hacia estos luchadores nunca fue malo, pues los personajes sí lo eran. Y realmente solo Juventud Guerrera llegó a alcanzar las mieles del éxito, siendo campeón crucero en algunas ocasiones. Pero Psicosis y Super Crazy simplemente fueron luchadores del montón. Quizá en ese tiempo la gente y los luchadores no tomaban a mal esos personajes, pero la realidad es que qué mal han envejecido. Claramente la WWE veía a estos luchadores mexicanos en un estereotipo y hacía una clara diferencia con los otros luchadores. Otro de los casos llamativos y posiblemente el peor en este video es el siguiente. JBL en el año 2004 era uno de los rudos más llamativos de la empresa. Tenía una rivalidad por el campeonato de WWE con Eddie Guerrero. Uno de los promos más polémicos que hubieron en alguna ocasión fue cuando JBL se encontraba en el borde de Estados Unidos y México, prácticamente diciendo que los mexicanos específicamente venían a Estados Unidos a trabajar, pero no pagaban impuestos y estos tenían que ser pagados por los americanos. Él era un americano real y tenía que ayudar a América, no a los inmigrantes, es decir, en la ficción. Pero fue algo que causó revuelo en la comunidad latina en ese momento. Hay que decir que eran otras épocas. Pero en la actualidad la propia WWE censura ese segmento. Y es uno de los pasajes borrados y archivados por parte de la empresa, donde claramente se ve un acto de racismo, que si se presentara hoy en día sería muy polémico. Por último, pero no menos importante, hablaremos de una situación real, que se suscitó en el año 2014. Cuando Alberto Del Río saldría de WWE de manera abrupta. Esto después de ser el luchador latino más ganador en la historia de esta empresa. Todo sucedería porque aparentemente un empleado de esta empresa le habría hecho comentarios racistas a este luchador. Este luchador lógicamente no se aguantó y golpearía al empleado. Y por esta conducta el potosino sería despedido. Aunque meses después la empresa negaría esta versión, Alberto siempre dijo que esto sí pasó. Y aunque en años recientes ha evitado decir que esta fue la razón de su despido en aquel entonces, pues la realidad es que sí lo dijo en algún momento. Aunque se entiende porque ha querido limar asperezas con esta empresa. Pero al menos él en su momento dijo que sí había sido un acto de discriminación.
Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Ustedes recuerdan algún momento donde esta empresa haya hecho este tipo de actos a luchadores mexicanos en la vida real o en la ficción? ¿Y por qué crees que lo ha hecho? ¿Crees que lo sigue haciendo? Pues si quieres una segunda parte, deja tu like. Y si llegamos a 120 likes, tan solo esa cantidad tendremos una segunda parte. Así que no olvides suscribirte, compartir este video y sobre todo ser parte de la comunidad BTM Wrestling. Sin más, me despido de ustedes. Hasta luego. Así como lo escuchas, el Undertaker se topó con Octagón. Pero ¿cómo fue que sucedió esto? Rápidamente te pondré en contexto. Como todos sabemos, la lucha libre es un deporte internacional. Pero sin duda, dos de los países en los que más se practica es México y los Estados Unidos. Dos países que tienen grandes empresas en este deporte. En México tenemos el Consejo Mundial y la AAA. Y en los Estados Unidos, sin duda, la empresa más grande es la WWE. Así como existen empresas importantes, también existen luchadores reconocidos en ambos países. Y este es el caso de Octagón en México y del Undertaker en los Estados Unidos. Cada uno siendo importante en la lucha libre de su país. Octagón sin duda es un ícono de la lucha libre nacional. Un luchador que ha pasado por las empresas más importantes de México. Y sin temor a equivocarme, uno de los luchadores más populares a partir de los años 90. Por otro lado tenemos a la leyenda del Undertaker. Prácticamente un ícono para la WWE. Una empresa que sin este luchador no sería lo que es hoy en día. Y es que cuando hablamos de WWE tenemos que referirnos al Undertaker. Un luchador internacionalmente conocido. Pero ¿cómo fue que estos dos íconos de la lucha libre se toparon en algún momento? Nos tenemos que ir a finales de los años 90. Cuando Octagón pertenecía a la empresa AAA. En el año de 1997, la AAA hizo una alianza con la WWE, donde distintos luchadores de ambas empresas se intercambiaron en algún momento de ese año. Pero sin duda, el evento más fuerte donde se llevó a cabo esta alianza fue Royal Rumble de 1997, evento que se llevó a cabo en el Alamo Dome. En aquel entonces, Octagón ya era una figura reconocida de la AAA, por no decir una de las caras de esta compañía. Por otro lado, el Undertaker ya era una figura consolidada en la WWE. Un luchador que comenzaba con una buena racha en WrestleMania y que posteriormente se convertiría en una figura estelar de esta empresa. Pero ¿cómo surgió esta foto? Pues resulta que Octagón, en una entrevista para José Cardoso al portal Marca Claro, le contó la historia de esta foto. Así que les narraré lo que le comentó. Pero dejaré aquí en la caja de comentarios la fuente de esa entrevista. Eso por si quieres verla porque se hablan de más cosas. Pero regresando a la historia, Octagón dijo lo siguiente sobre esa foto. Es el estandarte de la WWE, antes la llamada WWF. Fuimos a San Antonio, Texas para el Royal Rumble. Eran 18 luchas y nosotros subimos en la 17. Afortunado porque el señor enterrador quería tomarse una foto conmigo. Fue un honor porque inclusive fue la portada de una revista de lucha libre aquí en México. Tal y como escucharon, el Undertaker le pidió la foto a Octagón. Y es que como comentábamos, Octagón era una figura reconocida de la lucha libre. Y no es para nadie extraño que Octagón fuera conocido también en los Estados Unidos. Y por ende, el Undertaker seguramente lo reconoció. Era un Undertaker que todavía no era campeón mundial en la WWF y que tenía menos de 9 años en la compañía. Sin duda, un dato interesante. También otro dato interesante es que esta revista de donde se sacó la foto era la revista Super Luchas, la cual hizo un artículo sobre la alianza de la WWF con la AAA.
Una alianza que a la larga no prosperó y que simplemente fracasó, pero que sin duda nos dejó muy buenas postales, como la foto del Undertaker con Octagon. Una de esas fotos raras que solamente puedes encontrar si le buscas debajo de la tierra. Pero que ahorita yo les traigo la pequeña historia sobre esta postal, que espero que te haya gustado y que te haya interesado. Posteriormente traeremos pequeñas historias de distintas fotos que son raras y que sin duda llaman la atención en la lucha libre. Si te gustó este video, comparte, comenta, dale like y sobre todo suscríbete para ver más videos así. No olvides de activar la campanita para no perderte ningún video de este canal. Sin más, me despido de ustedes. Hasta luego.